Es decir, en Davos incluso te hacen una visita, luego cuando estás allí unos días... Estás ahí muñendo las cosas. Dice, ¿quieres...? Y el privado, me invitaron tres veces, me han invitado, ya no me invitaron más. Pero me acuerdo que, o sea, hay un momento en que te dicen si quieres ir a visitar el aeropuerto, uno que está a tomar viento, pero porque es fascinante ver la de jets privados que hay allí, claro, mientras hacen reuniones y exponen la sostenibilidad del mundo y lo que hay que hacer. Bueno, es, pero más, esta es la cumbre del veces, clima. A veces había más aviones aparcados que gente reunida. Y claro, al final dices, bueno, esta gente vuelan en jets privados porque son gente muy importante y tal. Realmente es que es un cúmulo de hipocresías, de estafadores. Yo por lo menos así lo considero un fracaso, o por lo menos algo que al final ha sido un decorado, ¿no? Pero es que, ¿cuál ha sido un éxito? ¿Cuál ha sido anteriormente un éxito? ¿La 27, la 22, la 11? Bueno, ¿cuál? La 21, porque el acuerdo de París. El acuerdo de París.